Y este monstruo que tenemos aquí es el Acer Predator Orion 9000, presentado aquí en IFA 2017 en Berlín. Jenny, roll the video! Acer Predator Orion 9000 vendrá con procesadores Core i9 y varias configuraciones de gráficas, entre las cuales se encuentran las RX Vega de AMD. Y como podemos ver, es un equipo bastante grande y tiene iluminación RGB. Esta caja es exclusiva de Acer y tiene divididas las estancias en su interior para la fuente de alimentación, los componentes principales y el radiador para la refrigeración líquida que incorpora para refrigerar el Core i9 con el que vienen estos equipos. Además de esto, el sistema de refrigeración Ice Tunnel 2.0 lo que hace es un efecto que entra el aire por aquí y sale hacia arriba, lo expulsa hacia arriba para refrigerar los componentes más calientes, que son precisamente los de esta zona. Y con esto consiguen una mayor eficiencia en su refrigeración y por tanto podremos obtener un mayor rendimiento a través de un overclocking más potente. Esta caja además añade una novedad importante, y es que es la única caja con ventana transparente que es como una caja de Faraday, con lo cual está protegida ante las emisiones electromagnéticas, como por ejemplo un microondas, y está certificada expresamente para ello. Existen distintas configuraciones. Las podremos adquirir en una configuración de una sola tarjeta gráfica, de dos tarjetas gráficas y hasta de cuatro tarjetas gráficas Radeon RX Vega en las distintas versiones que llegarán al mercado. Precisamente por ser un equipo tan grande, Acer ha incorporado a estos equipos unas asas superiores para transportarlo, y además es que no tendremos que cargar con todo este peso, sino que dispone de unas ruedas que permitirán su transporte más fácil, como por ejemplo si lo queremos llevar a una LAN party o trasladarlo de sitio, moverlo dentro de nuestro domicilio y demás. Estos ordenadores además son totalmente personalizables, tanto en su almacenamiento como en las tarjetas gráficas o la memoria RAM que le queramos poner, y podemos ampliarla fácilmente con otras tarjetas gráficas y con otros sistemas de almacenamiento que queramos. La disponibilidad viene siendo a partir de diciembre de 2017 para España y se va a vender a partir de 2.000 euros en su versión más económica. Y aquí detrás tengo el Acer Predator Orion 9000 en la configuración de dos tarjetas gráficas RX Vega 64, que también vendrá a nuestro país a partir de diciembre, junto al resto de configuraciones que tendrán disponibles. Si os ha gustado, dale a like o suscríbete para ver más vídeos de este tipo. Y si haces clic en el enlace de aquí, podrás leer en una noticia todas las características de este equipo.